Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al canal de origami o papiroflexia de Fumiko Takane. El día de hoy vamos a hacer estos bonitos spinners que son manuales que no necesitan monedita para poder impulsarse, sino que pues mediante ustedes lo impulsan y lo mueven, va agarrando mayor ritmo, ¿verdad? Mayor rapidez. Entonces, es súper sencillo. Yo creo que ustedes pueden hacerlo mover con mucha facilidad. Y pues aquí ya nada más les enseño cómo se lo pueden doblar. Bueno, van a agarrar un origami de 15 por 15 centímetros. Es el que yo tengo. Pero acuérdense que definitivamente nosotros podemos hacer uso de cualquier medida de hoja de origami. Pero para que tengan este tamaño ideal para las manos, pues yo creo que un 15 por 15 es lo mejor. Bueno, esto lo van a agarrar y la parte blanca donde está lo van a poner arriba y van a doblar en cuadrado, punta con punta, y nuevamente lo desdoblan y lo doblan del otro lado otra vez en cuadrado, punta con punta. Después de que lo tienen así, lo que van a hacer es de que van a doblar cada mitad en triángulo. Sí, siempre respetando la línea media que tenemos aquí. De igual forma, vamos a doblar esto de esta manera, ¿sí? Así fácilmente. Y lo doblan. Acuérdense que las marcaciones son la base de todo, así que marquen muy bien. Después de esto, esta punta la vamos a llevar hacia acá, de esta forma, hasta acá. Y luego las partes que están sumamente más gruesas, vamos a tener el cuidado y lo vamos a marcar muy bien. Después de esto vamos a doblar estas puntas otra vez hacia el centro. Sí, vamos a marcar bien y doblar bien y doblamos aquí otra vez y marcamos muy bien. Sí, ya que tienen bien marcado y bien doblado, lo que van a hacer es de que estas puntas las van a llevar hacia abajo de esta forma. Les va a quedar un triángulo, ¿sí? Así como están viendo, les va a quedar un triángulo. Y ya que les quedó este triángulo, lo que van a hacer ustedes es doblarlo a la mitad, otra vez en un pequeño triángulo, así como lo pueden ver ustedes, ¿sí? Les va a quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar las puntas que están aquí. Vamos a doblar levemente, más o menos como medio centímetro o menos de medio centímetro, bien marcadito, y lo mismo vamos a hacer del otro lado. ¿Sí? Ya que lo tenemos de esta forma y ya todo bien marcado y doblado, ¿sí? Aquí nos quedó nuestro spinner. ¿Sí? En estas puntas es donde nosotros lo vamos a alzar así, de esta forma, y lo vamos a llevar aquí en la parte media de nuestro dedo, ¿sí? Y del otro lado con el pulgar lo mismo. Y luego ustedes lo que van a hacer es de que van a tratar de moverlo, de impulsarlo, como ustedes puedan, ¿verdad? A mí a veces me cuesta mucho trabajo. O bien pueden usar el dedo medio y tratarlo de impulsar lo más que puedan, ¿sí? Váyanse acomodando muy bien y vayan girándolo. Tienen que girarlo ustedes, ¿sí? Para que pueda impulsarse. Y nuestro spinner, pues, más o menos ya nos quedó. Déjenme ver con cuál es el que me acomode más. Ya perdí la facilidad para moverlo, pero el chiste es que ustedes lo muevan y traten de redondear un poquito más sus dedos para que pueda entrar, ¿ya vieron? Sí, y moverlo bien.
Ok, bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial y se animen a, pues a mover su spinner, ¿verdad? Y luego me comentan si ya son más profesionales y cuál es la forma en que ustedes lo hacen. Me daría muchísimo gusto saber cómo lo hacen y me den sus comentarios, ¿sí? Si te gustó este tutorial, por favor, ponle un like y comparte mi tutorial con otras personas. Te lo agradecería muchísimo. O también, en dado caso, que quieras saber cómo doblar otro tipo de figura, por favor, me lo comentes. Me va a dar muchísimo gusto saber de ti y sobre todo que pues pues que tengas interés en el origami. Comiencen con un buen inicio de semana y nos vemos a la siguiente. Bye.